Y me encanta estar con Maggie porque ustedes saben, primero que el día, este taller, este lugar nuestro que está divino con el sol, hoy está hermoso. Precioso está. La luz, ¿viste? Ideal. La verdad que sí. Ideal, Maggie. Además, bueno, Maggie, lo que quiero es agradecer porque ha salido en la tele y ha tenido una repercusión enorme. No, increíble. La verdad que, Herminia, quiero agradecerte el espacio porque la repercusión en el interior, un beso grande le quiero mandar a todas las chicas del interior y también del exterior que se están sumando, sí, que es algo nuevo para mí, lo disfruto mucho. Nos escriben, me preguntan, yo trato de estar siempre contestando y la verdad que fue a partir de estar en tu programa. Qué lindo, ¿no? Porque la verdad que trajiste una técnica que es Fusing Glue, que es una técnica tan linda, tan novedosa, tan fácil de hacer. Eso es pero lo que tiene sus secretos. Lo que pasa es eso, que les resulta fácil, entonces se van contentas. No es que es dificultoso, que lo sufren, lo disfrutan mucho hacerlo y es divertido. Y algo que mientras están viendo todo este set divino, que es la bici, todo el pochoclero este, todo muy romántico, muy lindo, quiero que vean las tildas. Queda como asignatura pendiente. Bueno, un día venimos a coser. Un día vienen a hacer las tildas porque son espectaculares. Así que no podemos esperar para el paso a paso. ¿Vamos? Vamos. Paso a paso. Vamos a empezar a trabajar entonces con el tulipán. Tenemos acá el molde para Fusing Glue y tenemos el alambre de aluminio anodizado. Empezamos dejando un extremito sobrante y después tomamos la canaleta y vamos doblando el alambre haciéndolo entrar. Cuando tenemos una curva difícil, con la uña plegamos el alambre para que se vaya adaptando al molde. Este tiene unas curvas bastante difíciles. Si cuesta un poquito y no nos sale perfecto, seguimos de largo, porque ningún tulipán en la naturaleza es igual al otro. Cuando llegamos al final, otra vez con la uña marcamos y hacemos un doblez. Luego ahí vamos a seguir con el tallo. Vamos a cerrar nuestro tulipán, nos vamos a ayudar con una pinzita plana para que ya la forma no se nos mueva y podamos rellenar. Ahí ya tenemos listo el tulipán. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el tallo y las hojas. Para eso tenemos otro molde que después nos va a servir para todo tipo de flores, el molde de tallo con hojas. Y ahí empiezo a hacer lo mismo, a seguir la forma ayudándonos con la uña en los pliegues difíciles. Cuando llego ahí a la primera hoja, tenemos una trampita. Voy a dar la vuelta en el aire para que la hoja ya quede cerrada y trabada, y después sigo. Vamos a empezar a rellenar. Siempre recuerden, en cantidad abundante y un poquito encima del alambre para que quede bien, bien agarrado. En este caso para las flores usamos una barra que es traslúcida, es menos transparente y me hace un fondo blanco que me gusta mucho para los tonos pasteles de las flores. Entonces ahora lo dejamos enfriar 5 minutitos y después ya lo podemos desmoldar perfectamente. Le vamos a hacer un tracito que parte del medio y va a demarcar el pétalo, llevando siempre la punta del aplicador en el aire, no tocando sobre la base. ¿Ves que yo llevo la punta levantada? Ahí estamos. Lo dejamos enfriar y listo para pintar. Con laca vitral vamos a hacer las hojitas, apenas una pinceladita muy suave, sin arrastrar mucho. Recuerden, no arrastrar y con mucha suavidad.
Las chicas me preguntan si el trabajo se pinta de atrás. Sí, se pinta de atrás, pero tenemos que garantizarnos que esté bien seco primero por delante. Dejarlo secar unas horitas. Una vez seco, vamos a tomar una laca de un rosa más oscuro, en este caso es un rosa chicle, y vamos a empezar a marcar la profundidad del tulipán. Ponemos un poquito, luego ponemos otro poquito del clarito y ahí esfumamos. Lo mismo voy a marcar acá este relieve que le habíamos hecho antes con la pistola. Ahora lo marcamos más aún con la sombra, con la pintura. Lo último que vamos a hacer son los detalles de los puntitos con el microdelineador. Esto ustedes verán que es re fácil. Bueno, y ahora les voy a enseñar las lavandas que le encantan a Hermi, así que hoy este bonus track para ustedes. Vamos a tomar un alambre, el mismo de aluminio anodizado, pero en este caso es de 1 milímetro y de color verde, que nos va a hacer el tallo de la lavanda. Con el aplicador vamos a empezar a hacer unos tracitos en forma de gotita. El primero en la punta. Fíjate bien el movimiento. Yo hago la gotita, hago la punta sobre el alambre, después levanto y tiro el hilo afuera. Descargo y empiezo con los capullitos del costado. De afuera hacia el centro, después de vuelta de afuera hacia el centro, levanto el hilo, tiro y descargo. Así continuamos, déjale bastante separación porque si no las gotitas se pegan. Y por último le vamos a dar color con laca vitral violeta y lo que tenemos que hacer en el caso de las lavandas es pintar de un lado y del otro al mismo tiempo, porque como es una superficie tan chiquita, se nos va a chorrear, entonces lo mejor es ir emparejando, o sea, a medida que pintamos de frente, vamos dando vuelta y también lo pintamos de atrás. Cuando terminamos, lo dejamos secar, puesto en un vaso o pinchado en un pedacito de telgopor, hasta que se seque completamente. Bueno, y por último les quiero contar el secretito que muchas chicas me preguntan cómo quedan tan firmes los cactus o las flores cuando armamos las macetas. Bueno, usamos barro de floristería, que es este barrito, que viene ya así húmedo. Lo amasamos, hacemos una bolita y lo ponemos en la maceta. Y lo que hago simplemente es clavarlas en el barro. Y lo que tiene de lindo es que me permite, como tiene un tiempo de secado largo el barro, me permite armar mi ramo, darle la forma y dejarlo ya para secar y después ponerle musgo, piedritas o lo que necesite para la terminación. Me encantó el paso a paso, pero además ustedes siguen a Maggie en Facebook, por supuesto. Y además, ¿dónde dan los seminarios? Los seminarios los damos en nuestro local taller en Villaluro, en Avenida Rivadavia 9667. Estamos filmando también para poder hacer seminarios online para las chicas del interior y del exterior que lo piden mucho. Estamos tratando de apurar con eso. Y algo importante, preparando romántica. Sí, expo romántica, que es una sorpresa, no me dice nada, no me quiere decir nada. Es una expo hermosa, expo romántica, hermosa, me encanta. Hermosa. Y bueno, tratando siempre de sorprender con alguna cosa nueva. Y para las que nos ven a través de YouTube, quédense tranquilas que yo voy a ir a Expo Romántica a grabar, bueno, clases con Maggie y con otras profesoras y lo van a ver todo a través de YouTube, porque la gente, además de Magazine como siempre, pero la gente quiere ver. Y sí, aparte en YouTube la ventaja es que después lo pueden volver a ver todas las veces para poder seguir el paso a paso. La verdad que me encanta cómo presentan todo, decíamos hoy también el tema de los colores, no está todo muy bien pensado. El color tan vivo, tan perfecto, así que gracias. No, gracias a vos, Hermi, como siempre. Maggie, ahí es que nos escribimos, digo, vamos adelante. Tiene muchos años en esto, más de 20. Sí, más de 20, no digamos. Así que mucha experiencia. Un día las tildas. Dale.
proyecto papel, papeles especiales nacionales importados y diseños propios, cajas y sobres a medida, diseño de tarjetería social, talleres y seminarios para adultos y niños, envíos al interior, consultas info@proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel. Calidad Kuwait, 50 años pintando juntos. Un placer tener a Lilian Wimms en manos a la obra. Es un sueñito hecho realidad, ¿no, Marcela? Sí, Hermi, como siempre, bueno, trayendo cosas novedosas. Hermosas. ¿Sí? Esta vez de la mano de Lilian Wimms. De Lilian Wimms. Marcela Santillán está conmigo. Todo esto lo hizo Marcela. Es una belleza. Yo no puedo creer. Miren este mueblecito. Contame miniaturas. Todo lo que tiene el mueblecito. Bueno, todo. Hasta los carreteles están sublimados en la parte de arriba, ¿sí? Se hicieron etiquetas, tags. Bueno, se decoró todo, ¿sí? Mira qué lindo el carruaje. Bueno, y algo que me contaba Lilian también, algo importante, que está sublimado el vestido. Toda la tela. El vestido, el corset, ¿sí? La qué tag. Qué belleza. Mirá lo que es. Que ahí estamos viendo todas las láminas de Lilian Wimms, que tienen una variedad increíble, porque hay láminas para transferencia, para sublimación. Y además han logrado esta línea Shabby. Que es una línea difícil de lograr, ¿sí? Por el tono pastel, sí, sí. Que no se logra fácilmente, ¿no? Elegante, fina, una maravilla. Y el color queda perfecto. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer hoy... con Marcela lo que dijimos es, por ahí la gente, viste, les manda preguntitas, dudas. Siempre, sí. También, ustedes vieron que ellos se reúnen, ¿dónde se reunieron? En el Salamanca, ¿no? En el Centro Salamanca, hacemos jornadas. Hicieron las jornadas con estas macetitas. Cada 15 días, sí. Sí, mucha gente respondió, mucha gente preguntó. ¿Cómo se hacen las macetitas? Así que vamos a hacer un popurrí de cosas. Perfecto. Con Marcela para que ustedes disfruten, para sublimar con Lilian. Lo que vamos a hacer es sublimar sobre cartón. Primero lo vamos a usar, bueno, vamos a usar todo lo que es la línea Shabby de transferencia y vamos a transferir sobre el cartón. Corto la lámina, sujeto un borde, plancha caliente, apoyo suavemente, no muevo la plancha y presiono. ¿Y qué hago para ver si sublimó completamente? Corro la plancha y voy a mirar, voy a levantar la lámina y miro. Ahí está quedando bárbara. Voy levantando, perfecta. Ahí quedó bárbara. Sublimación sobre cartón. Bueno, esta caja está toda sublimada sobre base blanca. ¿Qué base blanca es? Base acrílica. De este lado yo la traje preparada. Acá tiene la base aplicada. Enfrenté la lámina, plancha caliente, me quedo ahí quietita y lo mismo. Obviamente sobre la base acrílica siempre va a quedar más clarito. Ahí está, directamente sobre base blanca. Sublimación sobre tela. ¿Puedo sublimar sobre cualquier tipo de tela? A ver. Acá el vestidito de la Dita está todo sublimado. Esto es gasa sublimada. Está toda sublimada. El corset es de tela mecánica. ¿Sobre qué tela puedo sublimar? Sobre mecánica, sobre seda, sobre gasa, sobre neoprem. Lo que vamos a hacer es sublimar con la línea Shabby sobre tela mecánica. ¿Sí? Todos estos pedacitos que están acá, es tela mecánica. ¿Qué hice? Lo mismo, enfrenté la lámina, la agarré, en este caso con cinta,
puede ser con alfileres. Hoja blanca por encima de la lámina. ¿Para qué? Para no quemar la tela, porque puede llegar a suceder eso, ¿no? O amarronarla. Entonces, plancha caliente, presiono y avanzo. A ver, vamos a mirar si sublimo bien. Levantamos. Perfecto. Tenemos el papel. En este caso lo que hice yo fue pegarlo con cinta. Lo recomendable es ponerle alfileres, ¿sí? Así cuando retiro la tela no me queda engomado. En este caso no quedó engomado porque no le pasé la plancha. Pero miren cómo quedó la transferencia. Se pueden lavar y el dibujo no se va a alterar. Bueno, chicas, ahora lo que vamos a hacer es transferencia, ¿sí? Lo que hice fue cortar el pedacito elegido, ¿sí? De la lámina. ¿Qué uso para hacer la transferencia? Líquido de transferencia. Aplico una mano generosa. Primero vertical y después horizontal. Son dos manos. Una vez que tengo la segunda mano aplicada, lo que voy a hacer es ubicarlo en el soporte. En este caso sería la maceta, ¿no? El soporte. Lo aplico, presiono, presiono, suavemente quito el aire. Ahí queda adherida la lámina. ¿Puedo retirarla ahora en el momento? Me conviene esperar un ratito, secar. Y si no, acelero el secado con secador de cabellos. Una vez que apliqué la lámina y secó, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humedecer un pañito. Yo acá tengo el paso adelantado. Pañito húmedo. Y lo que voy a hacer es esto. Humedezco toda la pulpa. Y voy retirando suavemente. No presiono. Porque si presiono puedo quitar todo, ¿no? De a poquito. Es como decía, con el mismo dedo voy retirando. La transferencia quedó bárbara. Es impresionante. Se puede sublimar sobre todo tipo de superficies. Y lo que tienen de lindo las láminas de Lilian Dreams es que además prácticamente no necesitas polímero para nada. No usamos polímero. Bueno, y esto es lo que saqué como en conclusión. Y también que todo el tiempo responden. O sea, que pueden entrar a la página web de liliandreams.com.ar. Pueden entrar al Facebook. Son súper activos ellos en contestar y todo. Y siempre la calidad que tienen es increíble. Así que... Son únicas. Sí. Agradecer, Marce, porque todo esto que trajiste es para soñar. La gente se va a fascinar. Gracias. Un beso grande realmente a Lilian Dreams, que nos acompaña en manos. Vamos a seguir estando con por Lilian supuesto Dreams. Que sí. Me encantó. Bueno, ¿qué me puedo llevar? Una lámina. Bueno, seguimos. Gracias. Gracias. Y un placer estar con Estefanía Mosca. Y la verdad que me encanta porque me trajo unos proyectos divinos, de pintura decorativa. Decorativa, exacto, con mucho color. Trabajos para el cuarto infantil, bien sencillos, pero con un toque especial que es esto de poder intercambiarle partes. Con un sistema de abrojo vamos a hacer distintos apliques que los chicos o los grandes de repente que decoran la habitación pueden intercambiar, ir jugando con eso. Me encanta esto de las piecitas que se pueden, bueno, tipo cajoncito, ¿no? Claro, son los cuadritos. Claro. Y pueden intercambiar, realmente, y los colores son muy... afines a los chicos. Afines a los chicos, con vida, alegres. Y el tema de los cuadritos con profundidad, que no necesitan enmarcado, que se usan mucho y quedan bonitos porque aparte tienen un relieve sobre muy la paleta. Muy lindo, ¿eh? La paleta de colores de Decoralba y estamos viendo todos los productos. Uh-huh. ¿Qué es lo que vas a usar? Vamos a trabajar con la línea Decoralba, un poquito de glaseador y vamos a utilizar el gesso como fondo base y también lo vamos a trabajar con stencil para que hagamos un detalle en volumen, ¿sí? Con más cuerpo. Todas las técnicas de pintura decorativa con Alba Artística y Estefanía Mosca para que ustedes realmente se entusiasmen y hagan cuartos para el cuarto de los chicos. Hay muchas emprendedoras. Exacto. Que les va a ir muy bien esta clase y estas ideas. Para aprovecharlo. Así que vamos a la clase. Bárbaro. Thank you.
Bueno, como le decía recién a Herminia, vamos a hacer este proyecto trabajado con los acrílicos de Coralba y vamos a hacer hincapié en una buena preparación de la superficie. Para eso voy a utilizar el gesso. De este modo voy a sellarlo y todos los demás colores que coloquemos arriba o las técnicas que queramos desarrollar van a quedar bien la pincelada, va a quedar correcto el color. Yo ya tengo selladas las demás partes, entonces voy a pasar a dar el color que elegí para esta composición, en este caso el turquesa. Es un acrílico de viscosidad media, al que no voy a tener que agregarle agua, sino que directamente lo voy a aplicar porque corre correctamente, cubre, lo que me va a ahorrar tiempo de trabajo, obviamente me va a economizar material, ¿sí? Porque con una sola pasada yo ya voy a lograr que la superficie quede correctamente cubierta. Bueno, cuando tengo este fondo acrílico seco y lijado, voy a proceder a dar una mano de acrílico blanco, que tiene brillo, a diferencia del fondo, que es más de terminación mate. Voy a proceder a trabajar el otro costado, donde vamos a volver al gesso y vamos a teñirlo. Vamos a hacer una capa de color, mezclándolo. Como decía antes, este producto tiene cuerpo, por lo tanto, al utilizarlo con un stencil, voy a lograr que quede con volumen. Y una vez preparado este color, voy a colocar un stencil. Lo vamos a fijar bien con cinta. Es conveniente colocar un poquito de cinta debajo para asegurarnos el fijado y que no haya ningún filtrado posterior. Cargo con la espátula, ¿sí? Una pasada para asegurarnos que cubra bien todo lo que hayamos elegido y vamos a retirar. Si hubiera alguna filtración, se puede emparejar luego con un poquito de color. Esto con respecto a todo lo que es el marco de nuestro cuadro. Bueno, vamos a trabajar la parte interna del cuadro, donde están las piezas que podemos intercambiar, que podemos despegar mediante abrojo e ir cambiando de lugar o reemplazarla por otras. Vamos a dedicarnos primero a lo que es el fondo. Para este fondo yo elegí un color piel canela, que ya tengo fondeado, y lo que vamos a trabajar es con un stencil haciendo, a diferencia del paso anterior, un degradé de color, pero a pincel seco. Voy a trabajar con el turquesa, voy a desgastar en el borde y voy a ir trayendo de a poquito hacia adentro, combinando varios de los colores del proyecto, ¿sí? Una vez seco este paso, nos vamos a dedicar a lo que es la parte de las prendas que tenemos acá. Para estos trabajos, lo que voy a hacer es trabajar la técnica de flotados y buscando después también hacer distintos estampados o puntillismos. Para el caso de la remera, voy a utilizar el color amarillo limón. Fíjense que voy a trabajar con el amarillo, colores muy, muy cubritivos, como les decía antes, que corren muy bien para cubrir la superficie, con una paleta de colores muy, muy amplia, muy combinable entre sí. Una vez que esto se seca, voy a trabajarle los detalles. Yo ya tengo unos pasos adelantados acá, donde voy a buscar de hacer rayados, punteados, como les decía antes. Si voy a elegir el tema de los puntos, yo siempre recomiendo hacerlos en rombo para garantizarnos una correcta distribución, que no queden demasiado amontonados en un sector y poco en otro, ¿sí? De este modo. También puedo jugar con agregarle alguna línea, hacer distintos estampados, de este modo, hasta cubrir toda la superficie. Para hacer los flotados, me voy a ayudar con el glaseador, lo voy a colocar en los laterales y luego voy a tomar en un ángulo del pincel de Coralba blanco, voy a hacer que el color se amalgame, que haga un degradé, en el mismo pincel haciéndolo caminar por la paleta para luego llevarlo al proyecto. Y de un solo recorrido voy a ir logrando iluminar o sombrear, si fuera el caso, el trabajo. Traje otros modelos más, con el mismo sistema del velcro para hacer cuadros interactivos intercambiables. Fíjense que en este trabajo del Principito pueden cambiar la estrella
por la luna. Está trabajado también con los de Coralba, usando verde manzana, cian y gamas de colores. En este otro puede intercambiar el hada de afuera, cambiarlo por una flor. La idea es buscar algo novedoso que estimule a los chicos a participar de lo que tienen en su habitación, de los trabajos que los rodean. La verdad que me encantan todas las ideas, los colores. Este cuadrito está divino, que este es lila. Con una pizca de blanco. Está bárbaro. Bien, para la habitación de nena en ese caso. Para la nena tiene un poco de decoupage, o sea, todas las técnicas. Claro. Y además con el abrojo que podemos cambiar. El abrojo, mira, si queremos podemos reemplazar el hada por una flor. Y así lindo. Cambiarle la cara a un mismo proyecto. Todos inspirados en el Principito, también algo más para bebés. Todas las técnicas, anímense, porque vale la pena todas las técnicas. Trabajarlo con los de Coralba, que los va a acompañar también. Muy bien, y sigan a Alba Artística, por supuesto, en Facebook, y tienen todas las clases en YouTube para que las disfruten y las vean una... Y aprender. Y mil veces. Gracias, Estefanía. No, gracias a vos, un placer. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael, pintura Sennelier, línea artística Lemar. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Profesorado de Arte Mabel Blanco. Te invita a inscribirte en los profesorados de pintura, pintura decorativa, pintura sobre porcelana y dibujo. Inscribite en las tecnicaturas y posgrados en arte decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com. Si tenés un comercio o querés abrir uno, El Tigre Todo Fibro es el mayorista integral de productos en fibro fácil. Envíos a todo el país. La mayor seriedad y trayectoria nos avalan. Ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online en nuestra página www.todofibro.com.ar.